¿Qué tal, morros y morras? Bienvenidos al capítulo número 16 de su serie favorita Pokémon Azul. Este capítulo va a ser un mini capítulo, ya que solo vamos a hacerlo para capturar a Mew, como lo pueden leer en la descripción del video. ¿Cómo capturar a Mew? ¿Qué es lo que necesitamos primero? Como recordarán, en el capítulo anterior nos quedamos justito aquí, en donde nos apareció Abra por casualidad, así de estoy, les estaba diciendo, no, pues que Abra es muy difícil de que nos aparezca, etcétera. Y en la primer pastito que nos metimos, salió así y dijo, ah, hablamos de mí. Pues aquí estoy. Como se dan cuenta, lo logré capturar a la primera, lo cual también me sorprende. Vamos a ver. Abra psíquico, altura 9, 9, 90 centímetros, casi un metro. Peso 19 kilos y medio. Muy bien. Con su capacidad de leer la mente, detecta cualquier peligro y se teletransporta a un lugar seguro. ¿Quieres ponerle un mote? No. Ok. Ya tenemos a nuestro Abra, que es un requisito totalmente esencial para capturar a nuestro Mew. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Déjenme guardar aquí. Ajá. Lo que tenemos que hacer ahora es, si se dieron cuenta, aquí hay un entrenador que está volteando hacia arriba. Ese entrenador nos va a retar en cuanto nos vea. Pero antes de que nos vea, tenemos que entrar a nuestro menú y usar teletransporte. El teletransporte que tiene Abra. Si se dan cuenta, ya en la barra derecha, ya tengo a mi Pidgeotto actualizado y a mi Abra actualizado. Así que vamos a hacerlo. Tenemos que apretar rapidísimo el menú. Vamos a seleccionar a nuestro recién capturado Abra y vamos a darle teletransporte. Vuelve al último centro Pokémon, que da la casualidad que está aquí abajito, que es el de Ciudad Celeste, de donde vinimos del capítulo anterior. Ok, se dieron cuenta que el vato ese nos retó, pero no se completó el encuentro porque ya me fui. Me di a la fuga. Después tenemos que ir a con el entrenador este que está aquí a la derecha, este justito que está aquí a la derecha. Recuerden que en el capítulo, creo que en el 13, no, en el 14, les dije que no podíamos pelear contra Misty debido a eso, a que estamos guardando sus entrenadores, a los entrenadores de Misty, para capturar a Mew, porque ese entrenador de aquí de la derecha es vital para que nos salga Mew. Aquí vamos a dejar que nos rete. Splash, soy el primero al ataque. Ok, venga a nosotros su reino, Shabu. Ahora tenemos que ganarle a sus Pokémon. Ganarle o perderle en realidad, pero el chiste es que tenemos que enfrentarnos contra su segundo Pokémon, que es Shellder. ¡Uy, Critiquín! ¡Qué rico Critiquín! Lo siento, muchacho, pero te vas a dormir. Ok. Ajá, se desmayó Pikachu. Ok, voy a utilizar a Shellder. Shellder es el Pokémon que necesitamos para que nos aparezca Mew. Ahora lo que voy a hacer es que quiero un Mew de nivel muy bajo, de nivel 2. Así que vamos a necesitar a alguien que tenga gruñido. Creo que este muchacho tiene gruñido. Nidorino, vamos a ver. No tiene gruñido, así que vamos a cambiar. Ivysaur, ¿tienes gruñido tú? Gruñido, excelente. Vamos a cambiar a Ivysaur, ya que es tipo planta y los ataques de agua no le afectan tanto. Vamos a gruñirle a Shellder un total de 6 veces. No, 5 veces. 5 veces para que nos aparezca un Mew nivel 2. Va el primer gruñido. Nos da placaje, no pasa nada. Segundo gruñido. Otro placaje, no pasa nada. Tercer gruñido. Otro placaje. Excelente, no pasa nada. Cuarto gruñido. Ya solo nos falta un gruñido para que el próximo Mew que nos aparezca sea de nivel 2. Si no le gruñimos a este Shellder, el Mew que aparecerá va a ser de nivel 7. Pero, obviamente, como soy todo un entrenador poderoso de Pokémon, quiero a mis Pokémones lo más morrito que se pueda para yo subirles de nivel.
Ya que le gruñí las 5 veces, vamos a matarlo. Simplemente. Bueno, no a matarlo, a desmayarlo. Ya recuerden que es un capítulo. Que es un show para niños. Súper efectivo, por supuesto, porque soy de tipo planta veneno. Y ajá. No puede ser. Omin ganó 80 pokepesos. Estás bien amolado, chao. Ok, ya vencimos a ese entrenador. Su Shellder es lo que más nos interesa, porque su Shellder tiene ciertas estadísticas que ahora, para completar el glitch que acabamos de iniciar cuando escapamos en la pelea contra el entrenador de aquí arriba, los stats de ese Shellder nos van a garantizar que nos aparezca un Mew justo cuando entremos aquí. Va a brincar el menú. Si se dan cuenta, aquí hay un entrenador allá arriba que dice: ¡Qué pex, morro! Vamos a salir del menú e inmediatamente nos va a retar Mew. Ni más ni menos que Mew, como lo tienen en pantalla. Como lo ven en su pantalla, un Mew salvaje apareció en el puente Pepita. ¡Ve, Pikachini! Vamos a paralizar a ese Mew para que capturarlo sea aún más fácil, porque ya de por sí debe de ser fácil, ya que es nivel 2. Así que vamos a aventarle la última Pokébola que me queda. La última que me queda. Así que vamos a aventar la Pokébola y que cruzar los dedos. Ahí está. Ya tenemos a nuestro Mew nivel 2. Como se dan cuenta, esto es súper genial. Es lo que venía planeando desde hace 2 o 3 capítulos. Serán añadidos nuevos datos sobre Mew. Mew, nueva especie, altura 40 centímetros, peso 4 kilos. Ay, qué chiquita, qué ternurita. Es tan raro que muchos expertos opinan que es solo una ilusión. Solo unos pocos lo han visto. ¿Quieres darle un mote a tu Mew? No, quiero que mi Mew se llame como Mew. Ok, y bueno, eso sería todo por este capítulo, morros y morras. Como les dije, es súper cortísimo, ya que los capítulos duran 20 minutos, alrededor de 20 minutos. Pero este solo era para mostrarles el especial de cómo capturar a su Mew. Así que, adiós, morros y morras.